Hola, hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video acerca de las rocas. El día de hoy hablaremos sobre una entrevista que prometí hacer hace mucho tiempo, que vendría a ser acerca del Space Shower TV, el cual está muy relacionado con una entrevista antigua que se hizo en el año 2019, en donde básicamente Taka nos decía que buscaba terminar entre comillas One Rock para poder continuar con su carrera de solista, ya que iba a cumplir ya sus 30 años. Y wow, creo que ya ha pasado mucho tiempo y esta entrevista ha envejecido muy mal. En ese momento, esta entrevista fue hecho por la revista GQ Japan, en donde básicamente entrevistaban a todos los chicos. Y bueno, Taka fue el que nos sorprendió con estos comentarios. Luego, un poco después, nos iríamos a hace 2 meses, en donde se hablaría de esta misma entrevista del Space Shower TV, en donde Taka mencionaba que no había necesidad de dejar la banda, ya que se sentían en familia y que básicamente estaba más bien imaginando en qué iba a ser, de qué iba a ser de la banda en unos 15 años más. Recordar que One Rock tiene aproximadamente 15-16 años. Y bueno, estaban pensando qué va a ser de ellos más adelante. Así que sin más que decir, empecemos con este videoblog. Pues bien, antes que nada, estaba pensando hacer un video por mí mismo traduciendo lo que encontraba, entre otras cosas. Pero luego encontré en Twitter la publicación de Juda1969, el cual tiene información muy interesante acerca de las rocas. Por ese motivo se retraducirá el video, para así poder ofrecer algo mejor al fandom. Y la verdad es la primera vez que los chicos hablan de esto, por ello se subirá a la cuenta que nunca se usa de Twitter. Y no a YouTube, por derechos de autor. Jajaja. Antes que nada, Taka empieza con una premisa muy pesimista. 15年後、Lo que Ryota entra mencionando que 15 años es muy rápido. Creo que estás exagerando. Y bueno, luego de esto, Taka entra un poco en razón y menciona que le gustaría que dentro de 15 años, cuando todos tengan en promedio unos 50 años, sigan siendo todavía una banda. Además de ello, Taka dice las palabras mágicas de que no se separará de las rocas porque ya son como familia. Pinche Taka, y pensar que hace 3 años ya quería ser un solista solitario. Aunque es muy posible que algunas cosas, como decidir hacer o empezar su carrera como solista, pero que si llega a suceder algo como esta, lo tomaría de forma tranquila, de forma lenta, sin que esto afecte las actividades con One Ok Rock. Y sí, claro, Taka cambió por completo su mentalidad desde el año 2018-2019 a el año 2022, que es ahora mismo. Creo que esto tiene que ver mucho con el factor pandemia, el cual hizo que hasta Hiroki y Taka vuelvan a unirse después de mucho tiempo. Aunque bueno, frente a cámaras, porque internamente nadie conoce qué habrá sucedido de verdad. Otra cosa que mencionaron tanto Tomoya y Ryota es que dentro de 15 años es muy posible que sus hijos ya tengan 20 años. Y bueno, Taka menciona que es muy posible que ellos ahora estén buscando qué hacer con su vida. Y por ese motivo puede que sea muy difícil poder manejar la vida en banda y la vida en pareja o en vida en familia. Y wow, 15 años, es mucho tiempo. También mencionaron la parte que es muy posible que dentro de 15 años algunos lleguen a estar calvos. O estén un poco enfermos, pero que eso solo será cuestión de tiempo para poder afirmarlo o negarlo. Mientras tanto, lo que sí mencionaron es que dentro de 15 años les gustaría volver a jugar bolos en un lugar como en el que están haciendo esta entrevista.
Y bueno, espero que les haya agradado el video del día de hoy. La verdad que vendría a ser un resumen de esta entrevista de acá, la cual ni loco le voy a dar play por cosas de copyright, pero que lo voy a publicar en lo que vendría a ser el Twitter de Kazuto Vlog Channel, el cual es @kazutoteam. Espero que puedan visitarlo y puedan ver esta traducción, que si no la subo ahora mismo, lo subiré dentro de algunos minutos. Así que sin más que decir, espero les haya agradado este videoblog del día de hoy, en donde Taka básicamente, no, Taka no, básicamente OneRock nos cuenta lo que harán dentro de 15 años. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana o más tarde con más OneRock. Se me cuidan, bye bye.